Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos comenzando el programa de hoy en el Día de los Santos Ángeles. Y también en este día es el cumpleaños de nuestra productora Susana Lu. Así que Susi, feliz cumpleaños para vos de parte de todo el equipo. Comenzamos el programa, ¿sí? ¿Qué vamos a tener hoy? Atención. Tema polémico. Y eso que no es nuestra costumbre. Claro, vienen las recepciones y esta vez en las recepciones en Corrientes no se va a poder vender ni consumir alcohol. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar y cómo van a ser los controles? Hoy hablamos de este tema. Estás en etapa de crianza. Llegó el bebé tan esperado. Pasó el parto, salió todo bien. Llegamos a la primera semana y a la primera quincena del bebé en casa. ¿Cómo hacemos? Hoy nos explica el doctor Ciro Ambrosetti. Vamos a estar charlando con el pediatra en casa. Y mucho más. ¿Qué les parece? ¿Comenzamos el programa? Lo hacemos ya mismo de esta manera, con un toque de actualidad. Una celebración única, cargada de emoción, cargada de recuerdos, docentes, directivos, personal de maestranza, todos los que vieron nacer este establecimiento y muchos de ellos, ¿no es cierto?, que pudieron también revivir recuerdos gratos. Así que fue un acontecimiento único, los alumnos también, con un nivel de comportamiento y de atención durante todo el acto que es digno de destacar. Así que muy contentos, felicitar al director, a todo el personal directivo por este gran esfuerzo que han hecho, por esta comunidad que crece permanentemente. Director Rubén Arce, bueno, contento primero de recibir las autoridades y en segundo lugar de celebrar 80 cumpleaños. 80, sí, la verdad muy feliz de poder compartir este momento muy emotivo. Es un momento de reencuentro, de compartir recuerdos, anécdotas y sobre todo sentirnos acompañados por nuestras autoridades, en este caso el señor vicegobernador, el doctor Gustavo Cantero, que nos acompañó, y otras autoridades. Bueno, el mensaje para toda la comunidad educativa, para los niños, para el plantel de docentes, que es mucho, que hay mucha gente joven trabajando y eso también es destacable. El mensaje tiene que ver con el compromiso que se ve permanentemente en los docentes de todas las provincias, que acá se vuelve a manifestar, ¿no es cierto?, con estos testimonios y con estas vivencias que han contado durante el desarrollo del acto. Así que eso es lo que podemos decir como síntesis. Los verdaderos San Martín están aquí, son nuestros docentes, lo que todos los días hacen patria, no solamente enseñando a multiplicar, a sumar, a dividir, sino sobre todo enseñando a ser buenas personas. Por 80 cumpleaños más. Gracias, gracias, y le agradezco eternamente por venir a cubrir y acompañar en este momento tan significativo y trascendental para nosotros. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia.
El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Hoy es el Día de Todos los Ángeles, por eso preparamos este informe en un ¿Sabías qué? Uno de noviembre, Día de los Santos. Contra el avance de lo extranjero, Halloween, la lucha contra la transculturación es ardua y se vale de distintos recursos para conservar las tradiciones. Escuelas religiosas y algunos jardines implementaron adelantados la celebración de la fiesta de Ángeles Somos. Los motivos son bastante simples. Hay también una transculturación que viene de la mano de los institutos de inglés a los que actualmente muchos chicos asisten. Es contraponer una tradición con la otra. Kakati es reconocida como la localidad del interior provincial que se mantiene aferrada al cumplimiento de una tradición inmemorable. La comunidad de Kakati rememora año a año la vivencia de los Ángeles Somos, práctica de la que participan cientos de niños. Casi desaparecida en el resto de la provincia, la llegada de cada 1 de noviembre encuentra a los niños kakateños vestidos de ángeles, recorriendo casas a cambio de obsequios, por lo general dulces, en una costumbre arraigada en la sociedad y en la que todos se sienten partícipes. Ya en la mañana se escuchan mezclados con los trinos matutinos los cánticos de niños entonando Ángeles Somos, la bendición, la colación, a veces acompañados por alguna campanita o cencerro. Aseguran que es increíble ver cómo los niños, en bandadas como golondrinas en primavera, toman las calles del pueblo para recorrer pacientemente todas las casas y pedir su colación. Llevan como símbolos una cruz de madera o alguna estampita y siempre acompañado por un ramito de flores, cargando una bolsa que, al culminar la mañana, estará absolutamente repleta de dulces y golosinas que son obsequiados por los vecinos visitados. El Día de Todos los Santos es una fiesta religiosa que se celebra en muchos países de la fe cristiana. Está instituida en honor a los santos, conocidos y desconocidos, según Urbano IV, para compensar cualquier falta a las fiestas de los santos durante el año por parte de los fieles. En los países de tradición católica se celebra el 1 de noviembre y en varias naciones es un día feriado no laborable. Fue el Papa Gregorio IV quien ordenó en el año 835 que el mundo cristiano honre a todos los santos del cielo en esta fecha. Se cree que Gregorio IV
eligió el 1 de noviembre porque coincidía con una de las cuatro grandes fiestas de los pueblos germanos y la política de la Iglesia en esos años era reemplazar y eliminar todos los ritos paganos. En Latinoamérica, sobre todo en las iglesias rurales, los altares son adornados con papel de muchos colores y flores. Además, si el altar es para un niño, se le ponen juguetes como carritos, muñecas, dulces, etc. La Iglesia llama santos a aquellas personas que han dedicado su vida a seguir el ejemplo de Jesucristo y han sido canonizados, o sea, declarados oficialmente santos por el Sumo Pontífice. Según los creyentes, por su intercesión, se han conseguido admirables milagros y porque después de haber examinado minuciosamente sus escritos y de haber hecho una cuidadosa investigación e interrogatorio a los testigos que lo acompañaron en su vida, se ha llegado a la conclusión de que practicaron las virtudes en grado heroico. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Es una de las fechas más esperadas por todos los jóvenes que están en edad escolar, es la temporada de recepciones. Las recepciones también traen aparejados muchos inconvenientes que tienen que ver con problemas por bebidas alcohólicas, accidentes de tránsito, mucha violencia. Se están tomando medidas y queremos saber cómo va a ser esta temporada de recepciones para los que tienen que vivir esa etapa y para todos los que tenemos que relacionarnos y convivir con esto. Por eso está con nosotros Carlos Canepa, de la Dirección General de Control e Inspección de la Secretaría de Ambiente del municipio. Bienvenido, un gusto tenerlo aquí. ¿Qué tal? Buen día, gracias y gracias por la invitación. Por y por hacerse eco de esta temática nueva, ¿no?, que se implementa a partir de esta gestión y de este año con respecto al área de controles, puntualmente lo que tiene que ver con los eventos de fin de año y fundamentalmente sobre las fiestas de cenas y bailes de egresado del secundario. Lamentablemente muchas veces tenemos saldos que son muy negativos, que desde peleas, consumo de alcohol, accidentes, lo decía recién en la presentación, uh-huh, ¿no? Pasa de ser un festejo a muchas veces ser un problema. La municipalidad va a tomar cartas en el asunto en cuanto a los controles. ¿Cómo va a ser este año? Mire, la temática del alcohol es una problemática de todo el año, de todos los fines de semana.
Hoy con un nuevo esquema de trabajo de contralor que lo hacemos de lunes a viernes, con guardias activas, con presencia permanente de inspectores en la calle, con móviles, con radio, en comunicación con la policía, en fin. Es una problemática realmente tremenda, tremenda, sí. Peligrosa, agresiva, sin límites, sin límites. Si eso trasladamos a un evento de chicos, de adolescentes, donde hay un conglomerado entre 3.000, 4.000 personas, 2.000 personas, realmente es un combo muy, muy peligroso. Creo que es acertada la voluntad del intendente de enmarcarlo en una normativa nueva en la prohibición de expendio y venta de alcohol, obviamente, en un evento de esta naturaleza, y que no esté circunscripto justamente al tema menor. Menor de edad me refiero. Uh-huh. Puntualmente por la experiencia que tenemos el año pasado, donde ya prácticamente sobre la fecha se tomó la decisión de prohibir y después, bueno, como ya estaban los contratos hechos y el perjuicio económico iba a ser muy grande sobre los empresarios también, decidimos de alguna manera poner una guardia, si se quiere, de los tutores, de los chicos en las barras, controlando que la venta no sea a menores de edad, sí a mayores de edad, tanto en los eventos de cenas de fin de año de los colegios. Sí. Pero los que conocen la noche y los que conocen la movida en esta franja de personas es muy difícil, porque vos podés controlar en la barra con documento que la venta de alcohol no sea un menor de edad al metro de distancia de la barra, y el vaso con cerveza eventualmente no sabe dónde va. Exactamente. Porque está la presencia del menor en el evento. Entonces, más allá de la muy buena voluntad que tuvieron los empresarios de manejarlo de esa manera, que tuvieron algunos colegios con algunos tutores, no todos, muy pocos, de tener una presencia efectiva de tutores controlando, y más allá de la presencia nuestra permanente de las 10, 11 de la noche que terminaba la cena, a las 6 de la mañana que terminaba el evento, se hizo muy difícil, casi imposible, evitar el consumo de alcohol en menores de edad en este tipo de eventos. Perfecto. Así que yo creo que es acertada la normativa, la voluntad del intendente, y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y la capacidad operativa nuestra para que la normativa se cumpla, obviamente. Ahora, es increíble que... Esto me lo han comentado fuera off the record, como dicen siempre, ¿no? Que los padres cuestionaban esto. Había padres que cuestionaban porque no iban a poder tomar alcohol en este evento. ¿Puede ser? Yo personalmente a mí no. Personalmente a mí no. Por comentario, puede que haya gente que esté molesta por esto. De todas maneras, yo priorizo al menor. Priorizo al chico sano y no al padre que quiere... consumir en un evento de esta naturaleza, que es único y repetible, que finaliza una etapa de la vida del adolescente, comienza otra con la universidad seguramente, y que no tenemos que empañar con un hecho desgraciado como ocurre, que de alguna manera con los controles de esta gestión hoy ya no tenemos grescas, peleas, disturbios en la vía pública al finalizar los eventos. A mí no me van a contar la película, que siempre le digo yo, porque yo estoy desde que arranca el operativo hasta que termina, y soy uno de los últimos en salir de los lugares de contralor donde se realizan los eventos, uh-huh. acompañado de la policía y del personal de seguridad del evento. Dentro del evento, prácticamente en todo, salvo una sola oportunidad con una pequeña escaramuza de un chico que estaba tomando, eran las 6 de la mañana y no quería abandonar el lugar y lo tuvieron que sacar de alguna manera, de la mejor manera, ¿no es cierto? Claro. Pero salvo ese incidente que fue menor y quizá anecdótico, no hubo problemas en la vía pública, ni con la policía, ni con el personal de tránsito, cosa que algo ocurría y era muy común cuando se hacían los eventos en la época del lugar escuela, por ejemplo, sobre la avenida Ferré, que terminaban en gresca descomunal en la vía pública con personas totalmente descontroladas y con una agresividad que todos conocemos, ¿no? Pero creo que estamos por el buen camino. Una movida muy fuerte, que poco esperaban que el intendente se plante de la manera que se plantó en ese sentido.
muchísimas presiones ahí, en todos los sentidos. Pero cuando los resultados sean positivos, me imagino que mucha gente le va a dar... Pero van a ser absolutamente positivos porque el equipo del municipio en el área de inspección está absolutamente consolidado, está trabajando bien, tiene una experiencia realmente interesante, formada en lo que son los procedimientos de la noche. Nosotros no hacemos noche únicamente en los eventos de fin de año. Nosotros arrancamos el 15 de noviembre, seguramente 12 de noviembre como el año pasado, y terminamos fines de marzo, mediados de marzo, con rutinas prácticamente de todos los días, porque... ¿Ustedes quieren que termine la vacación? Terminan los eventos los chicos secundarios, estamos a la fiesta de fin de año, arranca Festival de Chamamé, después sigue cursos barriales, cursos oficiales, en fin, terminamos fines de febrero, marzo, en una rutina de todas las noches. De todas las noches, o sea que el equipo está preparado, sabe, conoce, tiene carácter, conoce la normativa, trabajamos con la policía, no nos exponemos a ningún tipo de actos de violencia o respondemos a agresiones, que la hay muchas, pero gracias a Dios trabajamos no solamente en el control del alcohol en el menor y en el expendio de venta y consumo de alcohol, sino también todo lo que sea el control de la venta de productos alimenticios, de comidas rápidas, como... Perfecto. Son los pancheros, choripaneros, venta de hamburguesas. Sobre todo con las temperaturas que tenemos nosotros. Gracias a Dios, en este esquema de trabajo, aunque usted no lo crea, ronda un cúmulo de personas entre los 300 y 350 mil personas alrededor de todos estos eventos. Exacto. De los cuales no hemos tenido una denuncia por consumir comida en mal estado o personas intoxicadas por consumir comida en mal estado que haya adquirido en un puesto callejero que haya estado bajo la supervisión del equipo nuestro. Bien. Entonces, ese esquema de trabajo realmente es un capital importante que tenemos y nos lo vamos a rifar por no controlar o por no hacer lo que corresponde, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué pasa en el caso de que se infrinja la norma? No hay opciones. Se cumple lo que está normado y eso todos lo saben. Perfecto. No hay vuelta atrás. Pero no van a haber clausuras, van a haber multas. Absolutamente, lo que corresponda. Perfecto. O sea, hoy por hoy, por darle un ejemplo, kiosco 24 horas que vende alcohol después de las 23 y se constata fehacientemente la salida de una vía alcohólica de un kiosco, significa la clausura preventiva del local de manera inmediata. No hay intimación, no hay aguantame, no hay no sabía, no hay esperar, no hay vos sabes que mi amigo, ni el chico, el fulano. No hay opción. Tenemos 165 clausuras de kiosco 24 horas por venta de alcohol fuera horario en la gestión del ingeniero Fabián Ríos, con absoluta responsabilidad y respaldo político del intendente. O sea que en ese sentido, hasta hoy, y creo que va a seguir así, no hemos tenido que retroceder en ningún procedimiento por un llamado telefónico a un funcionario de la gestión para decir no, pará, porque es el amigo de mi amigo, mi compincho, mi tío, mi primo, ¿no es cierto?, de los que hay muchos. Gracias a Dios trabajamos con absoluta tranquilidad. Las normas están para cumplirlas. ¿Es así? Sí, obviamente cuesta, y en más una oportunidad hemos tenido postura de la gente, de los dueños de los negocios, que me dicen... sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Mira, clausurame porque yo mañana abro y sigo. Y voy el lunes, pago la multa y sigo, porque para mí el alcohol representa el mayor ingreso económico de mi negocio. Y si yo no vendo alcohol, tengo que cerrar. Y bueno, tendrá que cerrar. No hay opción. Es mucho el riesgo es lamentable, las pérdidas de vida por accidentes de tránsito, por peleas, la noche por descontrol. Está, es absolutamente peligrosa, agresiva, uh-huh. Impredecible. Sí, y totalmente. Hoy tenemos eventos que hemos clausurado de menores con eventos entre 2.000, 3.000 chicos en un club, de una eventual peña universitaria que de universitario tienen poco y está lleno de menores, y recurrimos gracias a la policía, a la fuerza pública, a la comisaría cuarta, por decirte, club de regata que tiene dos playones deportivos y un estadio cubierto, y la gente nos acompaña y tenemos que desalojar y se desaloja, no hay vuelta atrás en ese sentido. Bueno, Dios sí quiera. Tenemos
un empresariado, un sector del empresariado, porque esto también hay que decirlo también con absoluta sinceridad, muchas cosas se corrigieron, pero hay un sector que es reticente a... Sí, ¿sabe qué pasa? Mucho dinero se mueve. Muchísimo dinero se mueve detrás del alcohol, detrás de los menores. Y hoy por hoy, decirle... No se vende. 3.000 chicos en un evento, 4 de la mañana, te digo, bueno, cerrame la barra, no venda alcohol, vamos a aguantar hasta las 4, hasta las 5, lo sacamos a los chicos tranquilos, que no se genere ningún tipo de inconveniente, porque imagínese un parque Mitre con 3.000 pendejos medianamente alcoholizados, es impredecible lo que puede ocurrir. Que ya lo entonces, hemos visto. Claro, entonces tenemos que ver el mal menor de alguna manera y decir, bueno, clausuramos el evento, sacamos los chicos de espacio, cortar la venta de bebidas, y me dicen, no, pará, yo no puedo dejar de vender porque es mi negocio, es lo que me genera dinero. Y le digo, bueno, papá, cortá todo, la música, la luz, el expendio, alcohol y afuera todo, despacio. Hay que tener fuerza para hacerlo. ¿Me entendés? Entonces, y convicción. Y el acompañamiento y la voluntad política y la capacidad de las fuerzas públicas de saber manejar. Exactamente, sin violencia. Hay conjuntos de cumbia que mueven un tipo de gente, los seguidores con una característica ese particular. Es otro tema. Tenemos otro más tranquilo. Hay cada gente, cada equipo, cada grupo musical tiene sus propios adherentes y seguidores que concurren, y hay lugares donde son realmente peligrosos y con la concurrencia muy complicada, pero la actitud de la policía, de la dirección de tránsito y la nuestra cuando nos requieren, actuamos, no hay vuelta, no se conversa. Entonces, en el mejor sentido de la palabra. Está bien, las normas están como lo dije al principio, las normas están para cumplirlas. Y si esto va a traer aparejadas fiestas más tranquilas, sin violencia, sin lamentar pérdidas de vida, porque ha pasado también tristemente. Perdón que esto ha quedado aquí abierto. Pero vamos a decir que se cumplan, que las leyes se cumplan y que este año tengamos recepciones donde no haya consumo de alcohol y donde los chicos aprendan a disfrutar sin necesidad de estar alcoholizados. Ahora, para tranquilidad de todos, los controles nuestros van a arrancar a las 20 horas. Sí. Barriendo de la mejor manera todas las barras, todos los lugares y vericuetos que pueda existir en un lugar donde se va a realizar el evento. Sí. Va a haber permanencia efectiva de los inspectores del área, tanto en el lugar donde se expende bebidas, en este caso gaseosa o agua mineral, durante toda la noche hasta las 6 de la mañana, horario de cierre, hasta que se vaya el último de los concurrentes. O sea, no hay opción para meter una botella de cerveza, un frisé, un champán, porque no lo vamos a permitir ni siquiera que arranque el evento con alcohol adentro. Y va a ser responsabilidad exclusiva del organizador que exista, porque es responsabilidad de él que permita el ingreso de bebida a un Perfecto. Evento organizado por él. Así que... Bien clarito. Así viene la mano. Bien clarito, contundente. Clarito y contundente, y tenemos la capacidad operativa para controlar esto. El respaldo absoluto del intendente, de Fabián, para este tipo de cosas. En la logística y en la cantidad de personal afectado. Y la otra, que vamos a estar como corresponde y como siempre estuvimos. En una oportunidad un organizador nuestro se quejó porque fueron 9 inspectores nuestros juntos a hacer el primer procedimiento del área. Sí. Y mi molestia hasta hoy me sigue repitiendo, como pensé que me manden 9 inspectores para controlarme, que yo no soy ningún delincuente y qué sé yo. Y él no sabía que era la primera movida en la cual nosotros teníamos que coordinar una actividad de trabajo, que justamente hay grupos diferentes, a veces tenemos 3 eventos en un mismo lugar, y tenemos que trabajar en forma conjunta y coordinada. Pero, ¿sabe qué pasa, señora? Tenemos 80 colegios en la ciudad de Corrientes que generan eventos de cena y baile de recepción. 80. Y tenemos 45 días corridos de eventos. Menudo trabajo tiene por delante. Que el trabajo es permanente, diario, de lunes a lunes. Paran un día, eventualmente, que dejan de margen, por si llueve, para correr alguna fecha. La clausura va a ir al organizador y va a ir al club que alquila el lugar, porque tampoco el club se tiene que desentender a quién alquila y ver, métanle muchachos, yo, total,
yo no sé nada. No va a ser así. Ya estamos haciendo reuniones con los responsables y lugares que están habilitados para... No vale el no saber. Para este tipo de eventos, y tienen que tomar todas las precauciones necesarias, que saben a quién le alquilan, a quién le prestan un predio, porque van a ser responsables de tanto el organizador como el dueño del local. Así que creo que vamos a andar bien. Así va a ser. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Me voy a la pausa, volvemos en un ratito. Hasta luego. Gracias. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Y el embarazo llegó a buen término, nació el bebé, la alegría, el festejo, los globos, la habitación con el nombre del bebé. Ahora vamos a casa. Primeros días, primer semana, primera quincena. ¿Cómo cambia la vida de una persona cuando llega este ser maravilloso que todos estamos esperando? De esto vamos a hablar con el doctor Ciro Ambrosetti, el pediatra a domicilio. Ciro, bienvenido. ¿Cómo estás? Decime si no es la gráfica. Llegaron los abuelos, el festejo, llegó el bebé sanito, gracias a Dios, vamos a casa. Casi una pesadilla, ¿no? ¿Tan así? ¿Casi una pesadilla? No. Contame cómo es. Bueno, es la mejor parte en realidad y bueno, y ahí empieza el desafío. Como hablamos por ahí la otra vez, lo ideal es planificar, lo ideal es informarse. Para prevenir complicaciones, ¿viste? Porque están a la orden del día, lógicamente. Primeros días, mamá inexperta, o aunque ya haya tenido otros bebés, cada bebé es distinto. Cada bebé es distinto. Por ahí a partir del segundo hay un poquito más de experiencia y más de tranquilidad que en los primeros bebés, ¿viste? Uh-huh. Donde hay que aprender a conocer el tipo de llanto. No te olvides que el bebé se comunica a través del llanto, cuando está sucio, cuando tiene hambre, cuando quiere que lo alcen, cuando quiere salir a pasear. Todos a todo partir llanto. Del llano, entonces, ¿viste? A veces llora 4 horas, che, no sabemos qué hacer, qué sé yo. Lógicamente sucede también en horario de madrugada. Así nunca, que... tipo 2 de la tarde, tipo nunca, una... no, claro. ¿No? Así que bueno, todo es importante, siempre nuestro papel es ir acompañando y enseñarle por ahí a identificar algunas pautas para saber de qué se trata, ¿no? Ahora me pongo en el lugar de las mamás. Para las mamás es todo una carga emotiva, sus hormonas están disparadísimas. Sí. Y también con un sentimiento, he hablado con muchas, a mí no me ha tocado ser mamá, pero he hablado con muchas y hasta se sienten como culpables, inseguras, seré buena mamá, no seré buena mamá. Bueno, ¿qué pasa? Eso, doctor, está muy vinculado también a veces con el tema de la lactancia materna, ¿viste? Porque a veces no pueden por algún motivo dar y se sienten muy culpables, también hay una línea fuerte de no dar otro tipo de leche, a veces nos encontramos con situaciones complejas. Entonces el consejo de siempre es relajarse,
si sale, sale, si no, saldrá en la próxima, que no le falten paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad, que no le falten los nutrientes que necesita el bebé en ese momento. Y después, bueno, si eventualmente o idealmente hay una pareja que acompañe, se hace mucho más liviano el trabajo, ¿no? Claro, es como compartir todo lo que pasa, este cambio. Claro, llegan a la casa y, viste, parece una carrera contra el tiempo. Y en realidad lo que hay que tratar de hacer es dividirse, complementarse, turnarse, descansar, por supuesto, porque a un ritmo muy vertiginoso llegan al mes o a los dos meses y están destruidos los dos. Entonces, olvídate de dormir. Turnarse para dormir, pero se va a dormir mucho menos, lógicamente. Lógicamente. Cuando pasa el Día de las Madres siempre aparecen las memes que son las famosas, ¿no? Y había una muy, muy linda y que la escuché un montón de veces que decía: la maternidad es la única carrera donde te entregan el título primero y donde aprendes después. Claro, lógico. Porque en realidad todas las mamás son inexpertas. Se va haciendo la experiencia con el chico y bueno, con el acompañamiento oportuno y con mucha información, que es lo importante, porque a veces son más los miedos, más las angustias, y eso genera un malestar, ¿viste? El niño, ¿cómo duerme? ¿De costado? Porque se escuchó tantas versiones. Debe dormir con la boquita para arriba, debe dormir boca abajo, debe dormir de costado, porque siempre está el fantasma de la muerte súbita. Exacto. Y su miedo. Idealmente en posición semisentado, la cabeza un poquito más alta que el resto del cuerpo, sí, de costado, boca arriba, que bueno, también la consulta decía, bueno, se da vuelta, gira, pasa esto, es imposible, bueno. Lo van vigilando a la noche, tampoco tiene que ser... La mamá ahí al lado de la cuna, claro, toda la noche, los primeros nada, días. Ni un régimen militar, bueno, una persona, así que se van acomodando y uno le va dando consejos o sugerencias. Y bueno, muchas veces también nos pasa a nosotros, decimos cosas en el consultorio y después son difíciles de aplicar en la práctica, así que con paciencia todo, ¿no? Doctor, ¿cómo es? ¿El niño se acostumbra a la familia o la familia se acostumbra al ritmo del niño? Y bueno, inicialmente la familia debe acostumbrarse al ritmo del niño. Y después, lógicamente, a medida que va creciendo, con lo que después está el límite o educación de lo que es el seno familiar, se tienen que ir acostumbrando los dos. ¿Hipo? Hipo común, frecuente, no se resuelve solo. Así que, ¿solo? Sin medicamentos, sin cosas raras. Cuando a veces sin cosas raras, porque yo algo les tengo a preguntar de la medicina de las abuelas. El hilito rojo, no sé qué. Mal dicho, raro por mí. Esa es la realidad, porque hay muchas medicinas alternativas o hay algunas cositas que la gente lo hace y está bien, digamos. Yo, desde la parte tradicional nuestra, no lo puedo avalar, pero hay cosas que sí están bien, digamos, así que... ¿Líneas de fiebre? Bueno, en el menor de 3 meses es el riesgo más, a lo que hay que estar más atento, porque el niño no se defiende bien, incluso en lo que es pautas de tratamiento, de diagnóstico, el punto de quiebre son los 3 meses. Entonces el chico que hace fiebre, la fiebre en menores de 3 meses, es algo que hay que tomárselo en serio, no es como algo, como un chico más grande. Así bien. Que sí o sí la consulta inmediata, lo más probable que haya que hacer estudios complementarios y después definir la causa. Perfecto. Ya hablamos de fiebre, hablamos de hipo, hablamos el sistema digestivo lo estrena dentro de un tiempito. Sí, todavía. Lo otro común y que suele generar muchas consultas son los cólicos. Entonces, el bebé por ahí llora mucho tiempo, los papás no saben qué hacer, se ponen mal todos, eso genera un círculo vicioso de angustia. El bebé lo percibe también, se estresa peor y no se soluciona. ¿Y qué hacemos en esa instancia? El tema de los cólicos, básicamente, para hacerlo sencillo, es aire que queda atrapado en el sistema digestivo. Y que es muy molesto para el bebé. Muy molesto y muy doloroso, realmente. Lo importante acá es, en bebés que toman solamente pecho materno, mejorar la técnica. Porque cuando la técnica no es buena, aparte de leche, traga mucho aire. Eso va al intestino y ahí está el problema. Perfecto. Y en el otro punto están los bebés que no toman pecho materno y que toman alguna leche de fórmula, que tiene como efecto secundario mayor producción de gases. Así que según la causa, uno va orientando el tratamiento. ¿El remedio de la abuela? ¿Fécula de maíz? En esta, no, vos sabés. No me deja pasar una. Esta edad es muy delicada, la piel es un órgano que absorbe todo y que a veces uno cree que no hace nada, como frotarle alcohol o frotarle algo, y eso se absorbe como si fuese por la boca. Así que lo más sencillo posible en esta edad, por lo menos.
Perfecto. Consejo para la mamá primeriza. Consejo, anota en un cuaderno todas las preguntas que se le ocurran, van a las consultas y las responden. Doctor, un placer como siempre. Bueno, no hay muchas gracias. Dale. Nos vemos dentro de un ratito después de estos comerciales. Hasta luego. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Y qué bueno cuando miramos hacia atrás en el tiempo y decimos todo lo que se está haciendo, ¿no? Comenzó como un gran desafío, Rivera Producciones, y hoy está trayendo figuras internacionales. Hemos tenido circo de primer nivel. Una movida increíble. Ya está con nosotros Fede Cheme. ¿Cómo estamos, Federico? ¿Cómo andas, Miriam? Bueno, bien. ¿Todo bien? Pero increíble todo lo que han hecho en este tiempo. ¿Cómo haces tanto? La verdad que fue un gran año. Un gran año. Muchos planetas alineados, la verdad que hay muchas cosas que agradecer. Uno no se esperaba, ¿no? Lo contábamos la semana pasada que puntualmente, bueno, ahora el 19 de noviembre lo traemos nuevamente a Marama y arrancamos con Marama por una cuestión de equivocación. Exacto. Yo me acuerdo cuando fue el primer recital. A la primera charla, Marama arrancó con esa locura de la productora, nos había quedado chicos, habíamos hecho un testeo y bueno, nos fuimos a hacer lo que fue nuestra primera producción en el anfiteatro el 8 de abril y bueno, hoy estamos ya con una cartelera de más de 10 eventos, de los cuales 7 internacionales. Así que agradecido a Dios y a la vida porque las cosas van fluyendo solas, ¿no? Uno no se imagina semejante crecimiento en tan poco tiempo. Sí es cierto que venimos trabajando, como hablábamos siempre, hace más de 15 años en lo que es el rubro de los esparcimientos en sí, pero bueno, un gran desafío y aprendiendo constantemente, ¿no? Vamos avanzando y tratando de perfeccionar porque a diferencia de lo que era el complejo, el tema de la producción y de los eventos, hay que responder ante la gente que paga una entrada, ¿no? En muchos casos, ahorros y ahorros de ver a sus ídolos de cerca y pagar una entrada onerosa, fue un año complicado. Máxime en un país donde nos estamos tratando de acomodar y estamos viviendo también una crisis, porque es innegable. Nadie puede negar ni estar no atento a lo que era, ¿no? El tema de la crisis o el tema de lo que pasó en el 2016 y hemos logrado desde la productora, el mayor orgullo es que Corrientes ha sido la provincia sede para estas producciones internacionales, porque la verdad que tocan nada más que capital de la Argentina, Buenos Aires, alguna que otra provincia, Córdoba o Mendoza, bueno,
Y bien han la venido, corriente. Ha venido todo acá. Bueno, lo que fue lo del Circo Tiani fue una cosa increíble. Está pautado como uno de los 5 circos más grandes del mundo, así que haberlo tenido acá en el litoral un mes y esa última semana. Un espectáculo impecable. Sí, cumpliendo sueños. La verdad que siempre atentos y siempre escuchando las necesidades de la gente, así que estamos muy, muy orgullosos y con un gran cierre, mucho, mucho trabajo por delante. Se vienen 3 eventos, 2 internacionales, uno sin lugar a dudas el artista del momento en todo el mundo, ¿no? Y bueno, esa duda pendiente que teníamos con las chicas de Hash era algo mío, por ahí la gente no conoce mucho, no son contemporáneos, son artistas que yo vengo siguiendo hace muchísimos años y cuando me dieron la posibilidad de traerlo, bueno, Maluma es distinto, Maluma está en todos los boliches, Maluma está en todos lados. Y aparte es el artista elegido, Maluma tiene una relación de las redes sociales muy importante, tiene una productora, si no es la más importante en este momento a nivel producción, a nivel mundial, entonces tiene ese feedback con los artistas, con los adolescentes, con la gente que lo sigue. En cambio, Hash era una duda pendiente, era un dúo que hace más de 20 años que están juntas y poder traerlos acá a Corrientes nos llena de orgullo. Pero con letras muy lindas, con canciones muy, muy pegadizas. Bueno, hace un rato subimos, se viralizó en realidad un video de una chica maya, una chica correntina que tiene así un poquito de problemas y quería cumplir el sueño y bueno, logramos que acceda. Y hoy justamente subíamos a las redes sociales, es un grupo que hace mucha solidaridad, que está mucho con la gente que los necesita, mucho con sus fans, así que hoy subimos, pero estamos muy contentos. La semana pasada accedimos a que puedan participar de un meet and greet es el nombre en inglés, donde te invitan a participar un rato con ellas, a sacarse fotos y qué sé yo, así que habla de lo grandes que son como artistas y vamos a seguir cumpliendo sueños, sin lugar a dudas. Y falta nada ya. Falta nada, estamos a 20 días ya. Estamos haciendo un testeo generalizado en todo momento porque son coproducciones, trabajamos directamente con los dueños, los artistas, son mexicanos, y entonces constantemente nos piden cómo va la venta, qué sé yo, y bueno, ayer nos dimos cuenta sin querer que estamos muy cerca de poner un cartel de agotado, seguramente 5 o 6 días antes a este ritmo, así qué que va a ser otro éxito increíble. Hash, bueno, Maluma agotó 2 localidades en mes y medio, la gente no cree, por ahí la gente que sigue pidiendo, pero bueno, ya se dio cuenta que lo que queda son plateas numeradas, así que el 6 de diciembre Corrientes va a vestirse, si Dios quiere, de gala, porque sí, hoy hablamos acá, estamos con un problema muy grande con Maluma por el tema del fanatismo, nos están pidiendo mucha, mucha seguridad, bueno, ha estado en Buenos Aires con cortes de más de 6 cuadras, porque habían 15.000 personas esperando en el hotel para que salga simplemente por el hecho de verlo. Locura. Así que imagínate lo que va a ser Corrientes. Lo que va a ser Corrientes. Sí, eso lleva una seriedad y estamos una logística muy, muy grande, importante. Muy, muy grande. Pero agradecido porque agradecido a la gente. Yo siempre lo publiqué el domingo, el Día de la Madre. Estoy orgulloso del equipo de trabajo. Yo me siento a dirigir desde lo lejos. Soy el que menos trabaja y estamos trabajando muy fuerte porque hay que recompensarle la posibilidad a la gente que pagó su entrada y que tenga un gran espectáculo y que pueda vivirlo de la mejor manera. ¡Qué bueno! 6 de noviembre. 6 de noviembre, Hash en Regatas. 19 de noviembre vamos a ir al Juventus con la vuelta de Marama a Tour. Un tour raro, un tour con más de horas y media de show, con Romay incluido, con cantantes incluidos, con las bailarinas de Tinelli. Así que viene estando en Chile ahora, agotando todo lo que... Marama es un fenómeno rarísimo, igual que Maluma. Es un vínculo muy, muy grande, bueno, y queda la imagen de lo que fuese ese 8 de abril en Corrientes y Maluma el 6 de diciembre. Y vamos a estar lanzando ya... Lo que va a ser la agenda para el próximo año. Sí, ya tenemos una agenda importantísima para el 31, ya está. ¿Podés adelantar algo o no? 31 de enero vamos a estar recibiendo el show internacional, sin lugar a... Bueno, estamos convencidos de que hay mucha gente grande dando vuelta. No, está confirmado, vamos a hacer 31 y 1 de febrero 2 anfiteatros, así que imagínate la talla del artista, así que hay 2 fechas ya programadas, vamos a estar lanzando la semana que viene. Hasta ahora me dice las fechas nomás. Sí, es la fecha, ¿no? ¿Y el artista? El artista son varios artistas, es una franquicia, es un grupo que termina una franquicia exitosa después de más de 25 años de carrera. Ajá. Muy identificado con Corrientes, muy identificado con el fanatismo de Corrientes y con las mujeres de 30 a 70 años van a morir. ¿Sí? Nunca vino. Sí, ¿Nunca vino? No, nunca vino.
Uno de los dos, uno de los tres no. Nunca, así que estamos orgullosos, ya tenemos el 2017 plan, ¿no? Vas a querer, vas a querer. Yo tengo acá todo un equipo detrás que están todos tirando nombres. Quiero nombres. Son varios, es una franquicia, pero está muy identificado con una de, está identificado con uno de los chicos que está acá atrás en tu audiencia, así que vamos a deleita a las mujeres, y con la música es algo más allá del chamamé, es la otra clase de música que tenemos muy muy arriesgado acá en Corrientes, así que vamos a estar produciendo, si Dios quiere, y cumpliendo el sueño de muchas este 31 Brasil, de enero. Brasil. Ya está cerrado ya, pero bueno, cuesta lanzar porque las primicias se filtró. Mirá, me encanta toda la vuelta que me está dando, no, algo, para no decirme. No, algo se filtró ya, pero estamos muy, muy, muy contentos. Eso es... No, son tres, me tenés que decir, por favor. Me puse más nervioso que antes de la nota recién. Necesito una pista. Una pista, a ver. Me dijiste 25 años de trayectoria. Son más de 25, 30 años de trayectoria. Música brasilera. Música de... Artistas brasileros. Uno nunca vino, uno mueren. ¿Sí? Es un... No me digas. Es un... No. Uno es un sex symbol, el otro... Sí, ya sé. Uno es un gran... ¿Eh? Dicen, puede ser. Ya lo sé. Señora, ya lo sé, ahora se lo paso en un ratito. Sí, en un ratito. No, vamos, ya está. Pero, chicas, ya les digo, por favor, ex líder de un grupo y después se lanzó como solista. Y tiene unas canciones divinas. Son tres. ¿Sí? Son tres. ¿Son tres? Tres. Uno yo lo tengo. Sí, el grupo, la banda en sí, no es una banda, es una franquicia, es un producto que ellos armaron. Ajá. Porque... lo googleo enseguida. Sí. AP es uno. Sí, ya está. Bueno, gracias, ya tengo... Vamos a cumplir el sueño ahora de muchas... Ahora voy a dormir tranquila porque vamos ya a cumplir lo sé. El sueño de muchas mujeres. Ya y de mucha te gente, digo, porque la primera verdad que... fila, no sé cómo haces, ya te digo. Por eso no queremos lanzar, porque estamos... Se filtró un poco la información, pero no, la verdad que estamos... Puse nervioso. Sí, mira, me van a matar ahora. Bueno, señora. Vamos a lanzar antes del viernes, entonces, la información. Fede, todo Miriam, el éxito. Gracias. Todo el éxito. Gracias. Y gracias también por este... A ver, yo me imagino que no debe ser un trabajo fácil, porque lograr lo que ustedes han logrado en tan poco tiempo... Requiere muchísimo esfuerzo y mucho valor en la Argentina en la cual vivimos y en la provincia donde vivimos. Mucho. Así que felicitaciones por apostar. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Sería muy cómodo hacer otra cosa y no arriesgarse. Gracias. Hay que agradecer a la gente, en realidad, sin lugar a dudas, esto no es posible. Así que como venimos con constante apoyo, hacen que las cosas fluyan mucho más fácilmente y que se pueda seguir apostando, ¿no? Todo el éxito. Muchas gracias. Pausa y ya volvemos. Talento, frescura y emoción en un show que no te puedes perder. Hash, 6 de noviembre, Club de Regatas Corrientes, 21 horas. Entradas en Casilla Municipal, La Tota y La Porota, China, Complejo Rivera y www.fulltiquet.com. Hash, 6 de noviembre, Club de Regatas Corrientes, lo vamos a hacer realidad. Produce Lauría, Dale Play y Rivera Producciones. Nos tenemos que despedir, hasta aquí nuestro tiempo, pero nos vamos musicalmente, sí, con algo de Hash, para ponernos románticos y terminar bien el programa, anticipando su presencia este 6 de noviembre. Ya, un video y nos vamos. Chao, chao, buenas noches y muchas gracias. Se termina nuestra historia, llegó el final. Se quedan tantas hojas blancas sin terminar. Dime que me equivoqué, dímelo y lo arreglaré. Solo un segundo que yo no sé cómo quieres que sea fuerte si te perderé. Deja ya de empacar si contigo no me llevarás. Ya ves, mi vida acabará. Sé que te vas, que ya no te
como